Señor alcalde, buenos días. Participando el día de hoy, esa fecha tan importante como es la juramentación precisamente del alcalde escolar. Bueno, con la permisión queremos agradecer por una buena salud. Y así es, en mi segunda participación acá estuve por el colegio, por la Escuelita Libertad, en la juramentación del comité estudiantil municipal escolar, lo que es el nivel primario, secundario. Ahora estamos en Francisco Bolognesi, en el cual para mí me enorgullece y es un honor estar por acá y que desde ya, desde pequeñito, le inculquemos, ¿no?, lo que es esto, municipalidad, gestión, y eso es muy bueno. Desde ya vamos a reunirnos la primera semana de febrero para, Dios mediante, empezar a trabajar. Y qué mejor que los alcaldes escolares conocen de cerca la realidad, las preocupaciones y las necesidades que tiene cada centro educativo. Estamos esperando ya lo que corresponde precisamente el compromiso que tiene usted, que lo ha manifestado la vez pasada con la niñez, y con ello la responsabilidad, por ejemplo, de los próximos talleres de verano. ¿Qué tal va en este caso, pues, este proceso para poder, a la espera de estos talleres? Bueno, por bendición de Dios, ya está programado, coordinado, y desde ya se van a implementar una actividad más, un taller más, como es la natación. Tenemos taller de música, taller de danza, taller de karate, tenemos lo que es nivelación primaria, nivelación secundaria, tenemos también lo que es la actividad de vóley, fulbito, y también la natación. De antemano estamos nosotros apostando por la educación. También voy a taller de pintura, apostando por lo que es arte, cultura y educación, que es lo que tanto necesita nuestro distrito de Casarante. ¿Tiene su compromiso diciendo que no solamente sea en el distrito de Casarante, sino también en sus centros poblados, señor alcalde? Estamos desde el primer día que asumí la responsabilidad, hemos descentralizado. Estamos en Mocan, en Santa Clara y en Roma con los talleres, con la bendición de Dios. Alcaldesa de la institución educativa, Francisco Bolognesi. Hola, linda, ¿cuál es su nombre? Me llamo Edita de Jesús Guzmán Rodríguez. Es un poco cómo se ha nacido en ti el poder ejercer esta responsabilidad y poder convertirte en tu alcaldesa de escuela. Ha nacido ese poder en nacer en mí porque nuestra escuelita está, no, sus áreas verdes están muy secas, y yo he pedido permiso para ser alcaldesa de esta institución educativa. ¿Cuáles serían tus primeras, gestiones a poder trabajar, y qué cosa es lo que piensas realizar como primera acción ya como alcaldesa de esta institución educativa? Mi primera acción es hacer dos campañas de limpieza con la ayuda de nuestros padres para que nuestra institución educativa esté más limpia. ¿Recomendarías entonces a tus compañeros precisamente que te acompañan el día de hoy, participan de esta alegría, para que puedan de alguna manera contribuir también con la limpieza de la institución? Recomendaría que traigan a sus padres de familia, a cualquier persona, para que nos ayude a limpiar toda esta institución educativa. En esta oportunidad vamos a hacer este brindis de honor por este flamante municipio escolar, nuestros niños y niñas de nuestra escuela Francisco Bolognesi. Y le vamos a delegar esa gran responsabilidad al teniente alcalde, el señor Quiriche. De todo, buenos días, profesores, señor director, alumnos de esta institución educativa. En primer lugar, felicitarles a ustedes por tener esa fuerza de ser política acá en su institución. Y quizás porque quieren ustedes una mejora para su institución querida, que es Francisco Bolognesi. Desearles los éxitos, desearles todos los parabienes para que el año 2020 ustedes tengan todas las facilidades para que puedan construir una buena educación, un buen centro educativo. Ustedes dejen huella acá en su centro educativo. Felicitaciones, felicidades, éxitos en su gestión. Salud. Salud. Se va a hacer biblioteca, baños nuevos, aulas, y de ahí que se va a dar cuenta. Lo que sí, yo quisiera tener una reunión con la PAFA. Por ejemplo, una vez que ya transfieren todo el monto, o el 50%, yo quisiera tener una reunión acá, con todos los padres, de una manera que ellos también tengan esa responsabilidad, ¿no?, y ese sentido de pertenencia, que es parte de ustedes. Y qué mejor que toda la mejora, toda la infraestructura va a ser para los niños, y los niños tienen que saber cuidar, distribuir. Y por otra parte, vamos a trabajar con los niños, con el municipio escolar. Con la municipalidad escolar vamos a trabajar. Nuestra primera reunión va a ser en febrero.
ya lo leí la cantidad, vamos a apoyar con los cachitos, eso va a ser, pero que sea iniciativa. Un brillante va a ser iniciativa de Francisco Bolognesi, pero no para solamente acá, sino que iría bien ponerlo en Francisco Bolognesi, Escuelita Libertad y Miguel Grau, los cachitos de que identifiquen papel, en vidrio, plástico, ¿no? Para de esa manera apoyar el medio ambiente y el planeta. Vamos a ver esa iniciativa el mes de febrero, es un hecho. Muchas gracias. Dale, es por un monto de más de 8 millones en esta institución Francisco Bolognesi y espero que sobre todo los padres de familia tienen que ser los fiscalizadores, juntamente con el director, y no esperar que, por ejemplo, dicen, y la hora tiene una duración de 5 meses. No esperar que al cuarto mes decir pasó esto, no, tiene que ser en el día a día para que de esa manera nosotros poder al menos corregir inmediatamente, ¿ya? Quisiera también a nombre de la institución educativa Francisco Bolognesi agradecer muy profundamente el apoyo, la ayuda de la municipalidad distrital, de la persona del ingeniero Francisco Fernández. Paco, nada más, Paco. Toda vez que ellos ya vienen apoyándonos desde un inicio de año. Estamos aquí implementando el vivero forestal, escolar, y para que ellos nos están apoyando directamente con muchos recursos humanos, técnicos, recursos también económicos. Y desde aquí mi agradecimiento, felicitaciones a ustedes, señor Paco Fernández. Esperamos que este apoyo, esta ayuda y esta sincronización de planes pueda ser mejor a partir del año 2020 y que el trabajo de la reconstrucción se haga una realidad con la participación de los padres y especialmente de estos estudiantes que hoy han juramentado, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que cada colegio, como es Francisco Bolognesi, la Escuelita de Santa Clara, Quita la Gloria, César Vallejo de Moca, Miguel Grau, Víctor Raúl de Roma e Inmaculada, tienen una duración, y Ramón Castilla, que está al lado acá de Casa Grande, el inicial, tienen una duración de 5 meses de trabajo. Entonces, iba a haber también mano de obra, mano de trabajo, acá vamos a tener dos obras a la par, que es Francisco Bolognesi y Miguel Grau. Y qué mejor, las cosas pasan por algo, esperemos que los trabajos iniciemos en enero. Dios mediante, y aparte que están los niños de vacaciones, pero también no hay ningún problema, porque en el expediente bien claro especifica los módulos. Cuando se van a estar interviniendo o se van a demoler las aulas, las que están muy antiguas, y vamos a implementar módulos para que los niños en marzo no pierdan, está a la par. Los estudios con la reconstrucción, ya, eso es una garantía, y bueno, desde ya estamos para trabajar, y cualquier inquietud o cualquier mejora, cuente conmigo. Muchas gracias.